Igual que crecieron los pinos donde antes pasaban los ganados, crecieron los galletones que antaño brincaban en el risco. Cada vez quedaban menos manos decastadas por los garrotes. Se iban olvidando los pasos imposibles en los riscos. De los pocos que aún recordaban cómo se pasaban los andenes, fue don Vicente Rivero Quintana quien, sin saberlo, sería el transmisor de toda una forma de vida. Y fueron los hermanos García quienes recibirían un legado ancestral a punto de extinguirse. Supieron aprovechar de la manera más pura y más humilde aquellos conocimientos. Transmitiendo el respeto que había de sentirse hacia aquellos que solo pretendían sobrevivir de lo que la tierra les daba y donde el risco les dejaba. Entonces volvió a escucharse la música de los regatones en los riscos. Fueron muchos los que quisieron bailar con un garrote en las manos. Vivir en estas islas es sentir que el universo está más cerca de ti. Aquí se vive todo diferente que en cualquier otro lugar. Y el mar es un inmenso azul que hace al isleño universal. Las estaciones expresan su canto como el Edén. Ya no iban solos en los riscos y la familia fue aumentando hasta que se formó la primera Federación de Salto del Pastor Canario. Y de repente, ya quedábamos en el risco. Vivir en estas islas es sentir que el universo está más cerca de ti. Aquí la vida sigue y no de
tiene su proceso natural. Y el horizonte es un territorio abierto para conectar. Como un archivo que vive en el tiempo. Supieron entender que no sé buen pastor por tener un gran ganado, sino por tener una buena mujer al lado. Y cada vez que me entrego siento que mi... Aunque alguna saldría guanil desde la cuna. Se crea esta magia y encima está la primavera y mi sangre sube y esta llamada del amor que me galopa y no me puedo controlar. Y vinieron los encuentros y amigos de todas las islas, creando paisajes en los caminos con garrotes, lanzas, astias y latas. Juro por el hueso defender este dominio y a esta gente y no querer nada que anule, ni que esconda, ni que aísle al corazón. Juro por el hueso defender hasta el abismo el territorio y no querer nada que explote o grite o le haga huecos al amor. Este ha querido ser un pequeño y humilde detalle de agradecimiento a los hermanos García y al maestro don Vicente Rivero Quintana. Miguel, Ramón, gracias.